Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, hoy nos encontramos en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, buscando al secretario para darle las felicitaciones de los 30 no incorporados de agentes de tránsito, pero nos llevamos la sorpresa de que nunca está en sus oficinas. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las oficinas del secretario de tránsito de la ciudad de Valledupar? Ya que él nunca se encuentra aquí en estas instalaciones. Y también tenemos una noticia para ustedes, y es que estas 30 personas que fueron incorporadas aquí en Valledupar no cuentan con la dotación, están contratados, pero no tienen los implementos para laborar como se debe, no tienen carro de transporte, no tienen para comunicarse, los uniformes le tocó comprarlos a ellos mismos. Entonces, ¿cómo van a hacer una inversión de traer a 30 personas para que trabajen sin los implementos necesarios para laborar como se debe? Entonces nos preguntamos, ¿qué inversiones, cómo van a trabajar estas personas aquí en la ciudad de Valledupar? ¿Cómo van a laborar como se debe? Le hacemos un llamado al secretario de Tránsito para que se pronuncie, para que nos diga qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar con estas 30 personas a las cuales no les han dado lo que se necesita, lo que se requiere para poder trabajar. Para Noticias JM, Yarine Espino.